Juega el primera catalana, juega el tercera catalana y juega el cuarta catalana. Juegan todos los demás equipos de fútbol base, juegan en las categorías de profesionales y semiprofesionales. Y la única entidad que no va a jugar es. La única categoría que no va a jugar va a ser segunda catalana. Hombre, nos parece, no nos parece bien, nos parece bien porque creemos que hemos sido ninguneados por todo el mundo y esta segunda catalana pues se tenía que haber hecho de otra forma y jugar también. Pero claro, en unas condiciones óptimas. Lo que puede ser es que un equipo totalmente, totalmente amateur que le quieran hacer jugar domingos y miércoles, no estamos preparados para eso, después de un año prácticamente sin hacer un entrenamiento. El riesgo de falta de muchos jugadores y el riesgo de lesiones. Quiero pensar que la federación ha priorizado la salud, pero claro, ¿solo va a priorizar la salud de segunda catalana? Pregunto. Un año perdido porque llevamos, sí que sí, con la posibilidad de poder jugar todas las categorías, que si el confinado empezaremos en octubre, en noviembre, empezaremos en marzo, empezaremos y llevamos justo, lleva todo el equipo un año justo sin, desde el 14 de marzo, un año completo sin participar y algunos entrenamientos, pero sin competir, con lo que los niños, por supuesto, los entrenadores, los directivos, estamos pues aburridos. Y además, además tenemos la parte económica, que ha habido, no sé ni cómo se podrán cerrar las temporadas, porque como había posibilidad de jugar en el aspecto, salvo las fichas están hechas, las mutuas están pagadas, está todo los gastos del club, de un club cualquiera de estas categorías, es igual que una temporada normal, exceptuando el arbitraje, porque lo hemos jugado, pero lo demás todo igual. Pero las entradas, asunto de subvenciones, de taquilla, de socios. Sí, nosotros estamos en esa competición voluntaria, hemos dicho que sí, queremos jugarla. Jugarla, pues por eso, pues jugaremos. Y de aquí a 30 de junio se pueden hacer 10, 12 partidos, pues nos irá hasta esa fecha de junio, nos irá bien y al menos los jugadores estarán, los que puedan venir, estarán compitiendo, pero sobre todo esto lo que nos hará bien es para prepararnos de cara al futuro de la temporada 21-22.